Esperemos unos minutitos que se conecten el resto y por favor, Ramiro, para que continúe. Pues muy interesante lo que nos estaba planteando. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Ramiro, por favor, se cortó por esto del Zoom que nos dura 40 minutos a los que somos pobres y no tenemos el... Bueno, entonces, quería un poco terminar la idea diciendo que un poco estaba en la noción de que la cultura y el arte son como la vanguardia de la resistencia de una sociedad, ¿no? De la reconstrucción de una sociedad, de una garantía de la vigencia de los valores del imaginario de la sociedad. Entonces, y claro, esta secuencia narrativa que se propone es eso, ¿no? Si hay un despliegue de contenidos que van manteniendo viva la marca en este caso. En la comunicación política eso es fundamental. Si cada político, si sabe administrar su narrativa, tendrá que construir renovando con sus ideas su discurso para influir en el territorio, en la opinión pública. Entonces, siempre hay un mapa de conceptos que se están desplegando a nivel de la marca, en este caso del actor político, ¿no? Del partido o del poder en este caso. Y creo que en la cultura pasa lo mismo. Es decir, en la producción cultural sucede lo mismo, que hay narrativas que van cambiando, que se van renovando, pero que van manteniendo vivo en este caso, la marca cultural, ¿no? De un proyecto, de un escenario, de un proyecto itinerante de la cultura. Es eso. Hasta ahí mi comentario. Gracias, Ramiro. Me hizo acuerdo de la última campaña presidencial, cómo el candidato de la IDE, con estos contenidos que él subía en Twitter, en Instagram, con la patineta y eso, fue ganando a un público joven, ¿no? Que él de un 2-3% fue subiendo hasta, creo que llegó a un 15% en las elecciones, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo ahí sí funciona el mapa de contenido, en el sentido que los estrategas que él tenía planificaron esto, a ver, vamos a llegar a los jóvenes, ¿y cómo vamos a llegar a los jóvenes? A través de estos contenidos, ¿no? Que él manejaba en las redes sociales, ¿no? Y cómo sí tuvo su efecto. Yo recuerdo haber visto una entrevista de Carlos Vera a las personas que le diseñaron todo el marketing, ¿no? A Herbas. Y cómo hablaban justamente esto, ¿no? Cómo ellos enfocaron y las piezas que pensaron para cada uno de los segmentos, ¿no? De Instagram, de Twitter, ¿no? De Facebook. Entonces, sí es importante manejar. O sea, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero sí me gusta igual aprender de esto, porque en el trabajo cultural o en cualquier emprendimiento, no es solo bombardear en las redes digitales, sino tener eso, tener un contenido, tener un concepto de cómo manejar esto. No sé si alguien más quiere comentarnos, quiere participar de esto, del mapa de contenido. ¿No? Bien, sigamos adelante entonces. Les quiero enseñar. Un segundito.
llevado a tomar la decisión de invertir vuestro tiempo, el cual os agradezco, y vuestro dinero, el cual os agradezco, a estar hoy aquí compartiendo este momento conmigo? ¿Por qué no habéis ido a escuchar a otro hablar sobre marca personal? Eso es la marca personal, amigos. Entonces es fundamental tomarnos esto en serio, ver cómo lo podemos aplicar en nuestro ámbito profesional, poco a poco, paso a paso, ¿no? La marca personal hace que tus clientes potenciales te vengan a buscar ellos a ti. Tú ya no buscas más, ya no más puerta fría, esto es de otra era. Tú al final, como iremos viendo, vas sembrando, te vas posicionando de forma natural, orgánica, y los que saben ya de pago, y al final la gente que tiene una necesidad, y todos tenemos un montón de necesidades, este mundo está lleno de problemas, necesidades, pues bueno, te encontrarán, te buscarán, te contactarán a través de las redes, en tu web, imaginaros, abundancia de oportunidades para quienes siembren su marca personal, ¿no? Y encima, claro, en la medida que más gente te conoce y sabe lo que haces y te vienen a buscar, pues claro, te puedes poner en valor. Tu tiempo es valioso. Pues ese intercambio de tiempo y energía, pues al final el valor que tú le pones económicamente también puede ser mucho más alto, ¿no? Tiene muchísimos beneficios trabajar tu marca personal. Hemos de tener cuidado con los vendehumos, que son personas que utilizan estas herramientas del marketing, pero no las viven desde un lugar íntegro, honesto, con esa generosidad, con esa autenticidad, y se les reconoce porque utilizan estrategias como comprar seguidores, por ejemplo, y lo veréis porque en sus posts en las redes sociales tienen poca interacción. Entonces, bueno, sí, estamos hablando de un entorno que normalmente, igual que el desarrollo personal, pues también nos llaman charlatanes, y hay de todo en la viña del Señor, y por eso hemos de ser muy escépticos. Pues en el entorno de la marca personal, pues hay mucho vendehumo y hemos de ser muy escépticos con el sector. Pero que el sector tenga su propio lado oscuro no quiere decir que las personas que trabajan humildemente su marca personal sean unos vendehumos. Porque al final en internet podemos engañar una vez, estafar una vez, pero la segunda, esto queda retratado por los comentarios, los testimoniales, las quejas, porque esto ya es público. Vamos a una era de transparencia. Con lo cual, importantísimo honrar la marca personal con valores. Para mí la autenticidad, la honestidad, la generosidad y la integridad son capitales. Desde ahí es desde donde tomas decisiones, ¿no? Y al final, claro, tu marca personal también tiene que ver con la huella que tú dejas en la sociedad, con tu legado profesional. Al final, estas 8 horas al día que supuestamente trabajamos, ¿para qué sirven? ¿Qué resultados están generando? O sea, cuando te vayas de este mundo, sí, habrás pasado tiempo con tus amigos, con tus hijos, con tu pareja, pero nos pasamos muchísimos años de nuestra vida trabajando. ¿Y qué impacto tiene eso en la sociedad? Pues claro, llega un momento en que tú vas haciendo tu viaje de autoconocimiento, tu viaje espiritual, pero al final te lleva hacia adentro, la marca personal te lleva hacia afuera. Vale. Y por eso hay tantas personas que están dejando su empleo porque no creen en él, están hartas del jefe, quieren reinventarse, quieren hacer algo con más sentido, van subiendo por la pirámide de Maslow, se quieren sentir realizadas, buscan unas motivaciones más trascendentes. Y encima me pagan tú, y encima me pagan. Ojalá que algún día las personas que tengan ingresos recurrentes, todas ellas tendrán el rasgo en común de que, y encima me pagan. Porque el tipo de trabajos deshumanizados, carentes de creatividad, estos se van a automatizar, los harán los robots y desaparecerán ese tipo de empleos, ¿no? Decía Kurt Cobain, se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque son todos iguales. La marca personal es una invitación a la autenticidad radical. Yo me acuerdo ya hace 15 años cuando salí del armario y le dije a mi entorno, yo quiero ser escritor, profesor de eneagrama, experto en autoconocimiento. ¿Tú crees que la gente me dijo, ah, Borja, qué interesante? ¿Me querían medicar? ¿Llevar a un psiquiátrico? ¿Se reían de mí? El chico hierbas, el chico zen, Borja Vilasecta. Merecido, ¿eh? Porque iba predicando el evangelio en todas partes. Empecé de colaborador en el país, tuve la fortuna como becario. Y claro, enseguida pues me pusieron en economía. Dije, hostia, ¿qué hace un tío como yo con inquietudes filosóficas en economía? Pero bueno, aprendí muchísimo, pues aprendí, empecé a escribir de temas de management, pero filosófico, cómo introducir el desarrollo personal en la empresa. Y mis propios compañeros se reían de mí.
Pero yo estaba apasionado con eso. Para mí solo tenía sentido, pues eso, lanzar mensajes constructivos. Pero sin darme cuenta, fui creando mi marca personal. Porque de repente vino Daniel Goleman, que es bueno, autor de Inteligencia Emocional. ¿Y a quién creéis que le dijeron, entrevístalo tú? Al Hierbas. Oye, viene el Daniel Goleman a Barcelona. Quieren que un periodista del País lo entreviste. A ver, ¿quién? Y el tío este, que está obsesionado con la espiritualidad, el autoconocimiento, la inteligencia emocional. Pues ahí hay una marca personal. ¿Lo vemos o no? Y cuando en su día buscaban más redactores especializados en desarrollo personal para el País Semanal, me vinieron a buscar desde dentro. Pero porque me atreví, pese a todos los cachondeos, todos los insultos, todos los desprecios que recibí en mi etapa maravillosa en el País, yo tenía clarísimo lo que quería hacer con mi vida. Lo había descubierto. Era democratizar la sabiduría, utilizar cualquier oportunidad para compartir un mensaje que a mí me estaba transformando. Sin darme cuenta, estaba forjando mi marca personal. Claro, al final conozco el Eneagrama, me apasiona, escribo un libro casi sin quererlo para que fueran los apuntes del curso que empecé a dar, porque me dijeron, monta un curso y déjanos en paz. Coño, qué buena idea. Actitud emprendedora, pues voy a montar un curso. Pues estaba en un centro de yoga y dije, oye, ¿puedo montar un curso? Claro, gratis. Yo no quería dinero, porque yo estaba aprendiendo, yo quería compartir. Y de repente, pues ese libro se publica y al publicar el libro me dijeron, hombre, 2008, monta tu página web. Y puse borjavilaseca.com. Y ahí empezó el camino. Y luego aparece Facebook y aparecen las redes sociales que tienen muchos usos. ¿Para mí qué uso tienen? Compartir valor. Compartir valor. Nunca sabes el mensaje a quién le puede hacer clic, ¿no? Y sin darme cuenta vas dando, compartiendo. Lo que depende de ti. Cada uno tiene que saber qué tiene para ofrecer, ¿no? Y ahí vas sembrando y forjando tu marca personal, ¿no? Y finalmente ahora pues me hace gracia cuando me llevan a un país de estos latinoamericanos, ¿no? Ahora voy a Argentina y a Colombia, que son súper, bueno, cariñosos y nos tienen a los españoles. Con nosotros el gran referente, el gurú internacional, un experto que ha revolucionado la vida de millones. Y yo digo, ¿de quién coño estás hablando? Y soy Borja, el chico traumado que quería sanar y que conocí unas herramientas y técnicas y que como soy una bocaza que tengo, coño, pues comparto porque es lo que me llena. Es mi terapia, ¿no? ¿Cómo te perciben los demás? Eso es marca personal. Pero uno tiene que ser fiel a quien es y no dejarse perder en las percepciones de los demás. Fundamental trabajar la autoestima, creer en uno mismo. Lo vamos a ir viendo. Y ahora sí. Bien, hasta ahí les quería compartir esto porque creo que es fundamental, ¿no? Trabajar esto, no solo lo que hablábamos, la marca personal, sino en cualquier emprendimiento. Algo que planteaba al inicio es que si uno quiere hacer un emprendimiento solo por generar recursos económicos, por ganar plata, está perdido. Lo que un poco creo que Jefferson, bueno, ya no le veo acá, dijo, es ahora la gente quiere invertir en esto, en las pirámides y eso. Y ustedes saben por qué han aparecido últimamente tantas pirámides, porque es lavado de dinero. Por eso hay tantas pirámides y todo el mundo lo sabe. O sea, el dinero que entra acá tienen que lavarlo y una de las formas más fáciles es estas famosas pirámides que ofrecen, mete plata y te pagamos tanto interés, porque es una forma de lavar dinero, ¿no? Y actualmente en el Ecuador vivimos un mundo ya tan... metido en la violencia del narcotráfico, que ni las propias autoridades saben cómo salir de eso. Y algo que dijo Ramiro, que es muy importante, solo a través de la cultura y de estos emprendimientos y de los verdaderos valores, es que se va a salir adelante. Por eso yo sí creo en este tipo de cosas, como decía también este español, en que uno solo transmitiendo lo que conoce o lo poco que sabe, va a poder también eso, ¿no? Un poco
crecer personalmente y tener esa marca, ¿no? Y yo les cuento, por ejemplo, mi experiencia. Yo hago muchos documentales, especialmente de personajes del arte y de la cultura. Y en uno de los videos anteriores que veíamos decían, la primera traba muchas veces para tus emprendimientos es la familia. O sea, la familia te limita. Yo tenía problemas porque yo hacía eso, muchos documentales que a veces ni cobraba, ¿no? Y lo hacía porque me gustaba, ¿no? Pero, por ejemplo, llega un momento en que ya la gente te busca, te dice, ah, no, pues tú haces esto y qué chévere que tú lo hagas. Tuve una última experiencia que está subido en YouTube, si ustedes quieren revisar en mi canal de YouTube, un trabajo que le hice a un compañero cineasta que falleció en meses anteriores, Santiago Carcelén, ¿no? Un buen amigo, ¿no? Que los amigos de él y la gente me dijeron, oye, tienes que hacer un documental a Santiago. Y yo lo hice del mayor corazón, o sea, por hacer ese trabajo, un poco en homenaje al amigo que partió antes que nosotros. Y es increíble, por ejemplo, ese documental ahorita me lo están pidiendo de Chile. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces uno no hace las cosas solo por esperar un rédito. Cuando uno hace las cosas realmente de corazón, lo hace con ganas, a veces los réditos vienen solos, ¿no? Y algo que decía igual el conferencista español, honestidad. Yo creo que eso es fundamental en los trabajos que hacemos, ¿no? El ser honestos, que eso le va a dar un plus, un valor más a lo que nosotros realizamos y ejecutamos. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que deseen aportar. Nada, compañeros. ¿Una pregunta, algún comentario? No sé, se quedaron en silencio. Me preocupa a mí a veces los silencios. No sé si son reflexiones o qué. No sé, está todo claro o igual les deja más inquietudes. Si les deja más inquietudes, mucho mejor. De ahí se aprende. Bien, bueno, si no tienen ningún otro comentario, quedaríamos hasta ahí la clase. Lo que les voy a pedir igual que prendan las cámaras para tomar el último registro de la clase de hoy. Lo que les iba a plantear, no tanto como deber, pero sí creo que como una práctica, es que puedan realizar un ejercicio de un mapa de contenidos de su emprendimiento. Víctor, no sé, Brian, si me pueden prender las cámaras, por favor, para tomar la última captura. A ver, lo que les decía, yo creo que con sus emprendimientos hagan este ejercicio de hacer un mapa de contenidos, ¿no? O sea, la cuestión de desarrollar en sus emprendimientos cada uno de estos pasos nos va a ayudar a que lo podamos visualizar y desarrollar de mejor manera. Bueno, a ver, tomo primero ya la captura de la clase. Ya, gracias, compañeros. Y algo que les iba a decir es que desde el día viernes vamos a tener 3 horas, pero la última hora sí quisiera que la podamos utilizar en el desarrollo de sus trabajos, de sus emprendimientos. ¿En qué sentido? Que la idea en el taller es que podamos aportar en colectivo cada uno de nosotros con los emprendimientos, ¿no? Entonces, por favor, yo les había planteado que desarrollen en
la primera tarea, eso, sus emprendimientos, solo pocas personas lo han presentado, ¿no? Entonces yo creo que es importante avanzar en eso, ¿no? En que puedan definir cada uno de sus emprendimientos e ir desarrollando esto, la creación de la marca de sus emprendimientos, ver cómo avanzan. Yo creo que aquí en el grupo hay la diversidad suficiente como para que ustedes no tengan el resquemor de que alguien me va a copiar mi idea. Yo creo que cada uno de sus emprendimientos son singulares, son específicos, y más bien con el aporte de cada uno de nosotros va a crecer o como decía, una cabeza, dos o tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería plantear. Bien, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, agradecerles y nos vemos el día de mañana. Una buena noche con todos. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias.